Cintia, gracias por estar aquí. Adal, qué emoción esta noche. Los duelos nos pusieron, pero bueno, así al filo de los nervios. Por dos. Y hay una expulsada. Por dos. Sabía que lo ibas a hacer. Es que ya, no puedo dejar esa frase ya. Tenemos aquí el sobre con el expulsado, Adal. Gracias, gracias. Aquí con nosotros están los cuatro académicos que al iniciar el programa tenían menos votos. Pero yo les expliqué. El ganador de los duelos recibirá inmunidad. Estaría imposible expulsar a alguno de los ganadores de los duelos. Usted, si nos ha seguido desde el otro bloque, ya sabe quiénes ganaron los duelos. Se lo repito. Ganadores de duelos: Charlie, Denis, María Fernanda y Angie. Ellos tienen absoluta inmunidad. Así que, María Fernanda, tú que iniciaste este programa siendo de las menos votadas, puedes volver con tus compañeros a la siguiente línea. Tienes inmunidad absoluta, no podrás ser expulsada. Pero tu lugar será ocupado por otro académico, que eres tú. Eres tú, Franceli. Continúo. Denis, tú iniciaste en esta línea peligrosa, en la línea al borde del precipicio, que era estar entre los menos votados. Ganaste el duelo, así que vuelve con tus compañeros. Tienes inmunidad, inmunidad absoluta. No podrás ser expulsado. Tu lugar es ocupado por ti. Tú ocupas el lugar de Denis. Dalú. Estos son los académicos que hoy tienen menos votos. Entre ustedes, chicos, Carlos, Franceli, mi querido Jonah y Dalú, está el expulsado. Aquí debe estar el nombre de alguno de ustedes. Cintia, abro el sobre. Ah, ya, Adal. Cada vez va siendo más triste y más triste despedir a un talento. Antes de dar el nombre del expulsado, quiero decirle a usted, querido público, de verdad, gracias. Gracias por los votos, gracias porque está participando, gracias a la producción que ha lucido cada número, gracias a los maestros, a ustedes críticos, hasta el más humilde de los trabajadores que está en esta empresa, de verdad le damos las gracias a usted, querido público. Gracias, de verdad. Antes de leer el nombre del expulsado, les aviso algo. De los cuatro académicos que ganaron los duelos, la próxima semana, Cintia, sí, esos cuatro académicos ganadores se enfrentarán en dos duelos más. El próximo domingo continúa esta batalla. Siguiente domingo cierra otra vez nuestro concierto número 11 con duelos. Y por supuesto que los ganadores tendrán inmunidad el siguiente domingo. Vamos a ver qué planea parte de la inmunidad, claro, que planea la producción. Pero ahora es el momento de saber quién es el expulsado, quién hará maletas en este instante y terminará su sueño de seguir perteneciendo como académico en esta academia de alto rendimiento. El expulsado esta noche. Me duele mucho decirlo, de verdad, porque estamos en la recta final. El que se va eres tú, Jonah. Un gran talento, una gran voz, Adal, que regresó con todo y hoy demostró por qué. Hoy ha sido de las mejores interpretaciones, de las mejores noches de Jonah. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, Cintia. El quinto público es el que emite, el quinto juez, perdón, que es el público, emite el veredicto final.
Por supuesto que el público lo apoya, le grita. Jonas se ganó el aplauso, el cariño y el respeto de todos nosotros porque hizo una gran actuación esta noche. De verdad, Jonas lo ha hecho increíble. Se fue y regresó. Y algo que me encantó, que rescato de Jonas, es que dijo: en estos días he aprendido a moldear cosas de mi personalidad. Y si alguien lo va a extrañar, obviamente va a ser Dalu. Jonas. Es un momento. Una, dos, tres. ¡No soy aquí estoy! Mi querido Jonah, en ti, de verdad, Jonah, no son palabras de un texto, no son palabras del momento, son palabras que te decimos del corazón. En ti vemos un gran artista, un gran cantante que seguirá preparándose. Sí, yo me llevo a la semilla de la academia y le doy gracias a los maestros y al director, y realmente yo voy a seguir creciendo porque el ser artista es lo mío y para esto nací. Para esto naciste. Eres grande, Jonah, eres grande. Se quiere despedir de los jueces que hoy le hicieron comentarios muy, muy positivos a Jonah. Obviamente vimos su cara cuando escuchó su nombre, Adal. Es muy doloroso partir justo cuando demostró que tenía mucho talento y justo cuando se acerca a la recta final. Es el primero de los participantes que va a despedirse de los jueces. El aplauso de todo el público presente a Jonah. Ha sido un honor estar contigo, Jonah. Atención, tome su teléfono y entre en la aplicación de TV Azteca Conecta, porque en este momento se abren las votaciones. Usted puede empezar a votar ya y empezar también a salvar a su favorito, Cintia. Así es, y recuerden que el próximo concierto les presentaremos dos tremendos duelos. De estos combates saldrán dos vencedores, los cuales tendrán inmunidad. Gracias, mi querida Cintia. Esos dos ganadores se enfrentarán en un feroz duelo en el concierto número 11. Usted tiene un compromiso con nosotros con usted. Este domingo, 8 de la noche, por Azteca 1. Gracias.